manera inmediata y expresa, deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales. Pareja, por Dios. No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las c*** al plato. En el reality habrías tenido una discusión con una de sus hijas con Candelaria, ¿es verdad? Hola a todos, ¿cómo están? Empezamos una nueva semana juntos. Hoy es lunes 8 de abril. ¡Bienvenidos! ¡Lunes arrancando la semana! ¡Arriba el ánimo, vibrar alto! ¡Esa es la actitud! ¡Vamos, people! ¡Que no decaiga! ¡Lúcete, Rodrigo, lúcete! ¡Ahí va el más churro de la televisión peruana! Hoy día me he duchado con sal. Yo también. Así, me froté sal, yo le hice caso a todos. Bien frotado. Bien frotado. Yo también, bien frotada. Por todos los lados. Con la sal. Con la sal para que te vaya todo lo negativo. Todo lo negativo atrás. El desagüe. Todo lo positivo ahora. Sí. Y transitar de manera positiva. Eso. Precisamente todo lo que está por venir. Vamos a ver, además de la promo que has visto, vamos a ir viendo ya, porque hace 10 minutos ya se ha visto, ya se ha estado viendo el eclipse en Mazatlán, México. Creo que es el punto donde mejor más se va a ver por ahora. Sí, ya va a seguir transitando. Vamos a irlo viendo, mira. Acá en Perú no se va a ver. Claro, porque después de 375 años de este eclipse solar, total, se ha visto en diferentes partes del mundo. Pero, ¿qué produce este fenómeno? Mira, vamos a ir a verlo. Mira, ahí lo estás viendo en tu pantalla. Lentes. A ver, dicen que no hay que mirar directo. No hay que mirar directo, ¿no? Dicen. Yo estoy escuchando lo que, repito, lo que los especialistas hablan. Ahí lo estás viendo, mira, así lo están viviendo en Mazatlán. ¿Y qué hora? Sinaloa, ¿qué hora es en Mazatlán? México. ¿Igual que Perú? Creo que es... un par de horas más. Una hora menos creo que es. Ya, pero igual mira cómo se ve, qué loco. Mira, ahí está. Dos horas menos, ¿ves? Menos, dos horas menos. Mira, así lo están viviendo. Qué increíble, ¿no? Qué la naturaleza. Poder estar ahí, poderlo ver así. Bueno, igual lo podemos ver la a través de nuestra es pantalla. Para todos, ¿ah? No nos tocó esta vez poderlo ver la de esa manera. Sí. Pero esto es para todos, exacto. No lo podemos ver de esa manera, pero lo estamos viviendo igual. Mira qué increíble. Ahí están todos preparados, todos con sus lentes para protegerse la vista, porque ya las indicaciones han sido claras, ¿no? Pueden haber daños. Cuidado. Daños irreversibles. Así que, mira.
Muero. Qué increíble sería estar ahí, ¿no? A encender la vela blanca también, ¿ah? ¿Eh? A encender la vela blanca. Eso me ha faltado, porque todavía no se acabó el día. No se encendió tu vela blanca. No, ahí sí, no. Encender la vela blanca, vela. Concentrarte ahí en todas las cosas que quieres. Que agua salga. Bendita también. Todo, hay que meterle todo. Agua bendita, agua florida. Báñate todo. Todo lo positivo. Bien limpito. Bien limpito. No solamente por todos lados. Por higiene, sino energéticamente, claro, hablando. A eso nos referimos, ¿no? Hay que bañarse todos los días, igual. Claro, pero extra, cosas extras. Pero ahora, claro, concentrando eso, alejando las cosas que no... Igual habrá que preguntar si la casa, ¿qué le pasamos a la casa? ¿Para limpiar la casa o no se hace eso? ¿Para limpiar la casa? Bueno, vamos a tirar sal en la casa, ¿no? Prender una vela blanca con eso. Ah, ya, limpias, de verdad. Limpias toda la atmósfera, el aura. Y el palo santo. El palo santo también es este. Pero dice que limpia, ¿no? Claro que limpia. ¿Sí? Sí, 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 limpia, purifica. Ah, vamos a ver si ahora... Mira, vamos a preguntarle a la que ahí sabe. Ahí está, las dudas no las va a quitar. A la que sabe. Para eso está con nosotros Agatha Liz, terapista holística. Me enredo, es lunes. Bienvenida, Agatha. Estamos transitando un evento importante en este mundo después de 375 años, un eclipse total solar. Las recomendaciones para estas horas próximas que están por venir, en donde nos agarre, Agatha. Hola, ¿cómo están, chicos? Hola. Pues hoy día vestirse de blanco, los que puedan, vestirse con colores claros, eso ayuda a mejorar el aura, a mejorar el ambiente, a mirar de una manera más positiva todo este tema del eclipse, que como conversábamos el otro día, ya de tiempos muy antiguos, siempre viene cargado de una ola de creencias y de temores, ¿no? Y de presagios negativos, ¿no? Enumerar hay muchos. Pero nosotros tenemos que tratar de transmutar eso y aprovechar este momento del eclipse para más bien darnos una pausa, hacer una introspección, reflexionar, encender una velita blanca, por supuesto. Exacto. Encender la vela, también tengo el palo santo. El palo santo, justo le estaba preguntando a Don Agatha, tú dices lo de vestirse de blanco, también leímos, nos informamos de rojo, de verde, hay otras personas que decían de negro, ¿depende de qué quieras conseguir o cómo es esto? Depende de lo que quieran conseguir. Ajá. Esos son ya, digamos, algunas modalidades o estilos que de acuerdo también a cada país, a las creencias, a la cultura de cada país. Nosotros, pero como ves, hemos venido de rojo. ¿Para qué sirve el rojo? A darlo todo. Dinos el rojo, ¿de qué nos sirve? Bien. El rojo siempre ha sido el símbolo de rechazar lo negativo. Ah, nos encanta. Siempre es protector. Nos hemos informado siempre por eso. Siempre es protector el rojo. Ajá. Ahora, sí, pero Agatha, recomienda, los astrólogos recomiendan no hacer como que rituales, sino hacer decretos, ¿no? Hacer decretos, afirmaciones, encender tu vela, hacer oración. Ahora, Agatha, nosotros hemos hecho caso y nos hemos bañado en sal, pero hay gente que me pregunta por WhatsApp, ¿pero a qué hora hay que bañarse en sal? ¿Durante a cualquier hora del día está bien? ¿O hay algo específico? Sí. A ver. Sí, porque el efecto del eclipse, si bien es cierto, como contaba Rodrigo, ya está pues su trayectoria, ¿no? Está por México, me parece que sí, he escuchado. Sí, Mazatlán. Y de ahí va al lado de los Estados Unidos, ¿no? Va más al norte. Dallas, Texas, va por Ohio y todo eso. Y va a terminar en Terranova, en Canadá, ¿no? Entonces, toda esa trayectoria es como la más intensa, ¿no? Pero el efecto va quedando todavía. Es un efecto que en las plantas, efecto en los animales, en el comportamiento de los animales, en el comportamiento de las personas, ¿no? Porque al apagarse la luz, como decimos, pues hay una pausa y un momento en que a veces hay temor, quietud, silencio, reflexión. Puede haber muchas actitudes, melancolía. Ahora, incluida esta parte donde no se ve, donde no se hace la oscuridad, no ha variado en nada en el acá día no lo que vimos en Lima. El comportamiento de los animales, tú dices, por ejemplo, a lo largo del día, yo esta mañana he visto a Ámbar, a Leopoldo, a Sasha dormidos, felices de la vida, no he notado ningún cambio. No he visto eso que estás diciendo. ¿Se puede observar a lo largo del día? No los he visto ni intranquilos, claro, ni nada, claro, distinto. Sí se puede observar a lo largo del día, pero definitivamente es mucho más notorio en los lugares donde hay penumbra, donde va a haber penumbra. Okay. Acá, si bien es cierto que no vamos a tener esa oscuridad, pero los efectos de alguna u otra manera se van a sentir. Y recordemos que los efectos literalmente son hasta 6 meses, pero
en forma que va degradando. Yeah. Cada día es menos, cada día es menos, cada día es menos. Cuando nos bañemos en esta sal que tú dices, pues cojamos la que tenemos en la cocina, la que tengamos a la mano, ¿qué visualizamos? ¿Qué ahuyentamos? ¿Qué atraemos? ¿Qué en ese momento no pensamos o lo pensamos de qué manera? Sí, tenemos que pasarnos con agua con sal, sal de maras es mejor, pero si no, la sal que tengas en casa, ¿no? Con eso te vas a purificar, te vas a limpiar y por supuesto, lo que tú tienes que pensar, porque como decimos, es un momento de transmutación, es un momento de tratar de buscar en nuestra esencia, en nuestra conciencia, cómo mejorar, de qué me libero, qué cosas son las que me atrasan, qué cosas son las que no me dejan avanzar. Entonces, eso es lo que debemos mentalizar y afirmar y decretar: soy amor, soy abundancia, soy salud, ¿no? Tengo todo el trabajo que quiero, tengo el amor que necesito y afirmamos en el aquí y el ahora, ¿no? Si estamos pasando por un momento complicado de salud, un mal diagnóstico, ¿cómo me visualizo? ¿Cómo, para muchas personas que nos están viendo, no es un día cualquiera, de repente el fin de semana les han dicho algo, esta semana les espera un procedimiento quirúrgico? ¿Cómo hay que percibirse? ¿Cómo hay que reafirmar visualizarse? Eso, visualizarse. Sí, bien dicho, Rodrigo, porque cada uno está viviendo sus propias batallas y tal vez el día de hoy es uno de esos días en que, por supuesto, para muchos puede ser un día terrible, pero uno nunca debe perder la fe ni la esperanza hasta el final. Y cuando uno se visualiza, no solamente es visualizar, uno debe visualizar como una pantalla de cine, por decirlo así, y que tú eres quien está mirándote y te ves, pero te ves sano. Y no solamente es verse, uno tiene que sentirse sano, me siento libre, me siento tranquilo, me siento en paz, ninguna enfermedad está conmigo, todo lo bueno está conmigo, paz y bien para mí, salud, rayo verde de salud. O sea, uno tiene que visualizarse y cuando uno se visualiza con temas de salud, has dicho rayo verde, porque hay que visualizarse sano y con una envolverse en una luz verde. Sí, en una luz verde, porque es la luz de San Rafael, que es el arcángel médico, el arcángel de la salud. Okay. ¿No? Y que es el que envía el rayo verde y siempre para todos los enfermos, rayo verde. Ahora, que te Agatha, envuelva y que sana ahora. Agatha, sí. No sé si es un mito o es una realidad, que mucha gente dice, no sé, por ejemplo, yo en luna llena, estoy más irritable o estoy más sensible. En el tema del eclipse, ¿el estado de ánimo puede variar fuera de lo común? O sea, ¿puede ser que a causa del eclipse uno esté más sensible o más irritable? ¿O cuál es el estado de ánimo que va a predominar en las personas? Sí, ya hay algunos estudios de los efectos en los eclipses, ¿no? Se ha hablado del efecto en los animales, en las plantas y también en el comportamiento de las personas, en su estado de ánimo. Efectivamente, algunas personas más sensibles, ¿no? Las personas que pueden estar más sensibles son las personas que son de Cáncer, que son de Escorpio, que son de Piscis. Y las personas más irritables o más fosfóricas, pues aquellas personas que son de Aries, de Tauro y de Sagitario. Las personas que pueden mantener un buen estado de ánimo son los de Libra, son los de Acuario, son los de Géminis. Ay, buen, ¿no?, estado de ánimo. Y eso es más o menos el estado de ánimo que predomina. Ahora, y ojo, que ¿sí? Inclusive entonces NASA no es un mito, es una realidad. ¿Inclusive qué, perdón? La NASA ha manifestado de que en este eclipse se va a hacer una serie de estudios e investigaciones justamente de las reacciones de la gente después del eclipse o durante el eclipse, de todos los seres vivos. Ahora, dices que para protegernos nosotros nos podemos bañar con sal y hacer una serie de cosas para mejorar un poco esto. Pero con los animales, ¿cómo lo hacemos? Tú dices, aunque no les note, los que tenemos mascotas, para que estén protegidos, para que, qué sé yo, para que transiten mejor este momento del eclipse. ¿Qué hay que hacerles? Lo mejor que puedes hacer es abrazar a tu mascota. Primero que nada es que sienta el afecto, porque ellos tienen temores, tienen miedo y obviamente a veces no hablan, pues, pero de alguna manera ellos se sienten un poquito atemorizados frente a una situación que es
anormal, por llamarlo así. Entonces, primero que nada, tienes que abrazar mucho a tu mascota si estás en casa, si estás con ellos. Si es que no vas a estar con ellos, es mejor que trates de dejarlo en un lugar en donde no tenga, digamos, una ventana cerca y pueda, bueno, en lugares donde va a haber oscuridad, ¿no? Uh-huh. Que no pueda haber esa oscuridad que va a haber. Es mejor que esté en un lugar templado, ni totalmente oscuro, ni demasiada luz, sino un lugar que sea normal la luz, ¿no? Okay, eso Agata, para que no sientan esos cambios. Muchas gracias, Agata. Gracias, Agata, por haber estado con nosotros empezando el show, para no ser ajenos a esto que está ocurriendo, este fenómeno, después de 375 años que estamos viviendo en el planeta. Gracias por responder a todas y cada una de nuestras preguntas y por haber colaborado como siempre aquí con nosotros en el show, Agata. Gracias. Ahí están los números para... Luz para sus vidas. Gracias. Para ti también, Agata. Ahí están los números en tu pantalla. Gracias. Si quieres contactarte con Agata. Y vamos con esto, porque ellos ya están allí. Cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva, luna llena. Todo. Esta carta notarial que tengo en mis manos. Gida Beatriz Eslava Parra solicita que de manera inmediata y expresa deje de referirse a su persona por cualquier medio de comunicación indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet de naturaleza análoga, todo, cualquier punto, no hay manera, no hay señal por la que puedas hablar. Pero una pregunta, Rodrigo, ella le prohíbe a él, sí, pero él a ella no, porque ella acá llamó y contó todo. Señor Guillermo Zucchi, presente, ¿no? Aquí está, qué sé yo, mira, en ese orden de ideas solicita no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y hoy invitado. Sí, caso contrario, he de tomar acciones legales correspondientes. Dos cartas. Dos cartas notariales que tenemos aquí en nuestras manos y una separación que al principio pintaba como el divorcio perfecto. Claro, miren, Ade, qué bonito, somos felices, es bueno divorciarse, mire qué sano, somos íntimos ñaños, ahora no hables, me sacó la vuelta, tú cállate, carta notarial 1, carta notarial 2, y el otro te va a demandar. La chapa de la productora. ¿Eh? Sí. ¿Para que no entre? Para que no entre más. Y ahora... Sí, bueno. Cambia la chapa de la productora, le manda carta notarial. Y nosotros que pensábamos que... No, yo nunca lo pensé. Iba a ser no, tan... nosotros no lo pensamos. Mejor dicho, y ellos que querían ellos hacer... creían. Nosotros dijimos desde un principio que ese cuento no nos los comemos. Es verdad. ¿Pero qué dijo Gida cuando estaba frente a nuestras cámaras? Porque nuestras cámaras y micro estuvieron frente a ella este fin de semana. Y también... se habló mucho de en qué anda la parejita de Julián y su reportera. Nosotros tenemos imágenes de en qué y cómo andan. Porque se había dicho que estaban separados, ¿no? Hola. Vamos a ver cómo ha recibido y amortizado las cartas notariales Julián Zucchi. Bueno, él que se le ha pasado mandándole cartas notariales a todo el mundo. Ahí está, le devolvieron con su propio. Acusamos recibo también. Empezaron. Ahora, él la hizo también público, porque con un posteo hizo público esa carta notarial. O sea, quería que se sepa, que no venga a hacerse, que él no quiere que se vea nada negativo con respecto a él, a la mamá de sus hijos. Qué hipócrita, qué hipócrita. ¿Y qué dijo la mujer más buscada hoy por hoy, no solo la farándula Lorcha, sino también en Argentina? ¡Milet! Milet Figueroa, la encontramos, dimos con ella, la interceptamos en la playa, porque ella buscó el mar, buscó la arena, para poder relajarse, para poder pensar. Para muchos no hay mucho ya que pensar. Marcelo Tinelli le está soltando la mano públicamente. Está usando a su entorno para darle el mensaje de ya no seguimos juntos. ¿Es acaso que sus voceros están fungiendo aquí, mandando, haciendo trascendidos de cosas que él quiere filtrar? Hay una encuesta ahí en mi plataforma, @rodgonzalezl en el Instagram. Anda y vota. Ahí están las alternativas. La más buscada hoy en Amor y Fuego. Tinelli está dándole señales. Amiga, date cuenta. Es la primera opción. Le echa la culpa a las hijas, pero ya se aburrió de ella. Es la segunda. Milet está en negación. Es la tercera opción. O todo el show para promocionar su serie es otra de las alternativas. Todas las anteriores. @rodgonzalezl. No, Marcos, todas las anteriores. El último reel, si quieres votar, ahí a sentir tu forma de pensar, qué es lo que realmente crees y cómo va a terminar esto. Andy, voten @RodGonzalezL.
Y más adelante, ¿qué es lo que dijo la protagonista? Acusa recibo, desmiente, nos dice la verdad, no se quiere dar cuenta, lo vamos a saber y vamos a sacar juntos hoy esas conclusiones. Pero ahora, el grupo 5, oye, el grupo 5. La rompe, ¿ah? El Estadio Nacional, tres noches, eso estuvo a tope. Estuvo Rafa, estuvo Guayna, estuvo Mike Bahía, estuvo Eva y yo. ¿Quién no estuvo? ¿Quién faltó? Y mira cómo celebraron. ¿Cómo vamos a olvidarte, Elmer James Benu y Pan? Su legado está más vivo que nunca y lo acabamos de comprobar en el Nacional con miles cantando, bailando y vibrando en este concierto por los 51 añartus del grupo 5, con el patriarca en pantalla gigante, su hijo Christian emocionado al recordar a su padre y también al presentar a su propio hijo Sebastián. ¿Quiere cantar con el micrófono? Chivolo lo lleva en la sangre, qué familia. Hicieron historia, causan histeria y durante 3 horas la hicieron linda con los músicos, bailarines, pantallas gigantes, efectos especiales y harta historia. Mi papá me preparaba cuando yo tenía 5 años y entonces practicar con Sebastián cada vez que practicaba me llenaba de mucha nostalgia porque recordaba a mi papá. Grupo 5 es un legado. Es que hoy por hoy todos ellos son nuestro motor y motivo. Emocionante ver al hijo y al nieto del tío Elmer, se adueñaron del escenario, igualito que los invitados sorpresa. Mauricio Mesones zapateó, pero también se mandó este dúo bravazo. Christian J. Penn se sopló el show completito. El flaco está en otro nivel y como se emocionó cuando llegó mi tía Eva. Así que después de la respectiva reverencia a la criolla, se mandaron mal paso en cumbia. Al grupo y que se quede Eva. El grupo es el único grupo que se hizo. El único. Digan lo que digan. Los demás, a mí no me importa. Literal, son los únicos que pueden hacer un homenaje a Pedrito Suárez Vértiz. Okay, well.
buena colaboración. Se viene el fit, tanto que Wayne al toque subió fotos en sus plataformas. Gracias a Grupo 5 Oficial por la invitación a su Estadio Nacional. La noche de anoche lo fue todo. Mi primera vez en Perú con mi hermano Mike Bahía. ¿Qué más puedo pedir? ¡Se viene tema! Aprendan, muchachos, que el estadio ya se lo aprendió. ¡Vamos! Pero regresando al show, otro heredero en el escenario. Nuestro sobrino, el hijo de Elmer Yaipé, Elmer Rafael, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Y ya que están presentando a la familia, tenía que llegar un vocalista histórico. ¿Qué pasa el trampa? Perdón, Pedro Loli. Qué noche, full historia, harta música y mucho corazón. Estos muchachos todos se han robado mi corazón profundamente, y saben quién más, este carajito que está aquí, Cristian. Para que veas la gente cómo ama, ¿no?, al Grupo 5 y cómo moviliza a su público, ¿no? Muy la bien, verdad que felicitaciones, la verdad. Felicidades, que son 31 años juntos, ¿no? 31 han sido. Ah, 51, perdón. 51. 51. ¿51? Es que no habíamos nacido y así sido Grupo 5. 51. Ah, desde papá. Ah, pero yo de verdad, yo empecé a escuchar el Grupo 5 por el... O sea, sabía de ellos, me enteré de ellos en el 2008. ¿Por qué? Porque regresé a Perú y todo era el Grupo 5. ¿Y estos? Sí. Yo, al menos. Me arrodillé. ¿Quién no baila el Grupo 5? Imposible. Y además... Y además, por ejemplo, he visto en otras plataformas, ahí en Despierta América, en ¿también? Telemundo, así que también han dado cobertura al evento, así que ha sido un éxito, además por la cantidad de artistas internacionales que también han rodeado al Grupo 5. Un video por ahí que se filtró en unas imágenes en donde se ve a Guayna, el esposo de Lele Pons, bailando en un yate con la Yajaira. Pero mira, ahí está, mira. Ahí están esas imágenes. Mira. La gente decía, oye, Lele Pons, cuidado. Le decían, cuidado con tu marido. Pero no, está bailando tranquilamente. Déjenlos bailar, por Dios, pone ahí la Lele Pons. No hay nada de malo. Si yo también bailo con todo el mundo, y se ríe. Ahí está. Rápidamente salió a aclarar. Ahí está la Yajaira también. La Yajaira dijo, ah, mira, acá estamos, vamos a hacer un pasito. La Yajaira no es Lele Pons, pero tiene lo suyo. Ahí lo tienen. ¡Wow! La Lele Pons no se puso celosa ni nada ahí, ¿eh? Por eso. ¿No? Pero parece que la deben haber etiquetado mucho para que ella tenga la necesidad de salir a aclarar, ¿no? Bueno, estaba bailando, tampoco estaba haciendo nada, ¿no? Y había más. Está bailando. Oye, lo está tocando. Está bailando, sí, con vueltita. Claro, poquito, ni siquiera, bueno, estaba haciendo el baile el toto. En la anterior no. En la anterior no, porque estaba bailando al lado de una chica y casi ni la miraba, ¿no? Cuando estaba ahí en un costado, por ejemplo. ¿Quiénes eran esas personas? Son, ¿no?, invitados por una radio, una radio que era uno de los auspiciadores del evento. Ya, ahí entendí. Entonces los llevan ahí y los ponen ahí. Mira, pero ese video ni siquiera la está mirando. Y a Jaira, no es que ni la mira, pues, ¿no? Claro, o sea, pone celosa por eso. No sabe ni con quién ha bailado. No sabe ni con quién ha bailado. Está tratando de ser simpático con la gente con la que se ha subido ahí al...
Muy bien. Ay, yate, no sé qué. No, que lo disfruten. Y ahí sí, ya Jaira, como ya están dándose unas vueltas, dijeron que no me digas que le va a dar vuelta. Dijo, no vas a decir eso. No. Es que ahora anda soltera, pero él no. Y menos delante de una cámara, pues, ¿no? No, de verdad, no. No hay que pensar mal. O sí, porque cuando hemos pensado mal, hemos acertado. ¿Eh? No, pero esta vez recuerdo no a lo largo de estos años. Pero esta vez no pienso mal, de repente. Esta vez no. No te inspira ninguna cosa turbia en el camino. Toqueteo, no. Nada de eso. ¿A ti sí? No, tampoco. La verdad que no. Estamos en la misma. Y si Lele ha salido también a aclarar, es porque ella tampoco, ¿no? No le Lele a Lele. Y más adelante en tu pantalla, Milet Figueroa. Frente a nuestras cámaras y micros, la interceptamos este fin de semana en la playa. Ella buscaba la paz, la tranquilidad, un atardecer frente al mar, hasta que llegamos nosotros. Llegamos nosotros con esas preguntas que queremos saber. ¿Qué está pasando entre Tinelli y tú? ¿Han terminado? ¿La están barajando? ¿Están esperando algo para hacerlo oficial? ¿Por qué no acusas recibo? ¿Te estás soltando la mano? ¿Son las hijas una excusa? Todas esas preguntas en breve en tu pantalla. Ahora, la primera recomendación de la semana para ti. Y atención, López Lovers. López está cada vez más cerca de nosotros. Así es, pueden encontrar sus clásicos productos López que tanto les encantan en todas las tiendas macro a nivel nacional, como el infaltable panca sin picante, tuco, comino con pimienta, orégano, pimienta, palillo y comino López. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa. De la naturaleza, su mesa solo con quién. Obviamente, con López. Muchísimas gracias, López. Gracias, López. Y vamos con este spoiler que le han hecho a la serie Al Fondo Hay Sitio. Y es que Ivonne Freycinet y Eric Helera se han visto sorprendidos con la filtración de las imágenes de lo que sería el fin de su personaje. Mira. La actriz Ivonne Freycinet casi se cae como condorito al revelarle que las imágenes de su rescate, o sea, las de Madame, se viralizaron. Justo le iba a enseñar que se han filtrado estas imágenes. Eso vamos después. Eric Helera aún tiene la esperanza de que sus amigos vuelvan al barrio de Las Lomas. También se ha creado un poco de misterio, ¿no? El otro día Andrés Vice paseaba por Las Lomas. Ven un ratito a visitar el barrio. La casa de los González. Ha venido Nathaniel. Si en un futuro apareciera la oportunidad, pues habría que evaluarlo en ese momento. También Mayra Couto. No sabemos qué va a pasar, pero estoy abierta a las propuestas. Y luego agarré las orejas y de una vez los voy a traer ya, porque ya hay mucha vaina que no, y después ellos solo están ahí dando vueltas. Yo hablo con Andrés de vez en cuando, hablo con Nathaniel de vez en cuando, bueno, con Mayra también en algún momento he hablado. Y yo siento, mi percepción es que en algún momento pueden volver. Dentro de su corazón quieren. Y es que claro, es una serie que les dio popularidad cuando eran unas inocentes criaturas del señor. Sinceramente, si yo me voy y veo que la serie sigue, yo sentiría que en algún momento voy a estar ahí, voy a regresar. Así se para un capítulo, ¿no? Eso sí, Joel. Grace y Nicolás juntos nuevamente, ni en broma. Recordemos que Mayra Couto denunció públicamente a Andrés Vice. Si vuelven, que no se junten Mayra y Andrés. Sería de repente una enseñanza también, ¿no? El que podamos estar todos y aprender o tal vez tener una lección de esas cosas. Y pensar que hace poco, Madame, no sabía qué respondernos cuando le preguntamos qué iba a pasar con su personaje, ya que fue secuestrada por la mirada de tiburón. Vamos, Claudio. Claudio no. Claudia. Sin embargo, a horas del estreno, ¿acaso ya sabemos qué pasará con Francesca Maldini? Pues sí, no es por spoilear, ¿no? Pero ya en TikTok mostraron el rescate. Y así se lo hicimos saber a Ivonne y casi se desmaya. Justo le iba a enseñar que se han filtrado estas imágenes. ¿De qué? De rescate. Se quedó en shock Francesca Maldini, pero
así como esta escena. Cambiando de tema, Eric muy feliz con su esposa Allison. Pero justo antes de saber que su hermano del alma, Cristian Domínguez, fue infiel por enésima vez, nos indicaban a él en las redes sociales como el pendejerete. Todo un hombre, ¿no? Y al final era Cristian tu amigo. Yo no sé por qué se deslizó, es increíble porque hoy en día ya no solamente es la televisión, sino son las redes sociales y cada vez las redes sociales se están volviendo un poco más sanguinarias y simplemente alguien expresa algo e incluso desde ahí rebota a la pantalla, ¿no? La televisión. Entonces, yo no sé quién dijo eso, pero ya hablaban, yo a veces ya leía y cosas que afirmaban. Yo he visto que se iba de su casa, su carro no está fuera hace 2 semanas. O sea, wow, yo digo, la gente, yo creo que hay mucha gente frustrada que debería escribir, creo, guiones. Al final sí, un poquito me fastidió. Pero bueno, tranquilo. Con Melissa yo tengo una relación muy chévere, muy bonita, somos amigos. Amiga de mi esposa también. O sea, ella, en ningún momento, no sé. En esto de crearse historias, ya decían, uy, se ha ido a Cuba con su esposa, porque yo me fui de viaje, que ya tenía anticipadamente esas vacaciones. Pero ya hay gente que se ha escrito, uy, se fue a Cuba porque, claro, ya no interesa, ha llevado a la esposa para que no vea. O sea, ya la gente. ¿Y qué piensas de Cristian Domínguez? No cambia el gusano. No, mi casa. No, yo siempre, no lo veo hace tiempo, no lo veo, pero ahí está la amistad siempre, ¿no? Cada quien con lo suyo. Que se quede soltero. O si no, que se quede, yo creo que lo veo contento, ¿no? Lo veo así que, bueno, vaya bien, que vaya bien. Ahora, ¿de dónde salía este rumor que vinculaba a Eric Helera con Melissa Paredes? Porque ¿a qué asidero tuvo? ¿Por qué él y no otro? O sea, ¿por qué era tan repetitivo eso? Porque habían escenas, pues, eran pareja, entonces dijeron, uy, Melissa, bravo, ¿no? ¿Cómo se llaman, chapes? Bueno, eso sí fuiste Cristian Domínguez. Pero el niño carepez, no, él, Eric Helera, no tiene fama de pendejerete, ¿o sí? De, ¿no? De caleta. Bueno, no sé. No, hay que poner las manos al fuego. Pero tampoco. A ver, sí, no podemos acusar a alguien de caleta si no se le ha. Si nunca se le ha detectado nada, si nunca se porque le ha. No, pues. Es porque no, ¿no? Claro. Entonces. Ah, y si la hizo, inteligente, pero nadie lo vio. Nadie se enteró. Eso también. No, el tema es no hacerla. Sí, pero hay unos clases que hacen. En todo caso, no podemos garantizar que por eso no la haya hecho, como de nadie. Pero por lo menos se ha cuidado de no dañar a la persona de su entorno. Yes. Como otros que se van, chapan en la calle, nomás. Pero como es patata de Cristian Domínguez. Andan copulando en los autos, como otros, ¿no? Como su mejor amigo, Cristian Domínguez. Es su mejor amigo, pero es su íntimo, ¿no? Él y Cristian Domínguez son íntimos. La vida pública le da igual, ¿no? Si me lo ven, si el auto se mueve, ya tú sabes, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos él no se le conoce, se le puede decir, pero no se le ha visto. Y está casado, ¿no? Bueno, eso tampoco es impedimento, pero al menos, ¿no? Al menos. Está casado. Algunas y algunos eso les da más morbo todavía. Ay, es casado, yo lo convenzo, dicen. Ah, pero cuando los dos son casados, o uno se mete soltero, casado, ahí todo mal. Ay, no. Todo está mal siempre, ¿no? Ahí nadie engaña. Oye, ¿cómo les van a hacer ese spoiler? O sea, ya filtraron en el TikTok las alguien escenas, que trabaja pero ahí. Eso tiene que ser, ellos tienen que saber quién. Qué malosos. Ellos qué tienen malosos que saber quién ha filtrado algo así. Alguien que trabaja ahí. Solamente, de todas maneras. No hay mucha gente que pueda ser el editor, que los que se encargan de ese capítulo, alguien, saben, alguien que además son muy cuidadosos, incluso sí. Se dice que a veces graban 2-3 finales para que ni los actores sepan cuál van a poner al aire, o sea, saben cuáles son los posibles finales, pero no cuál van a elegir. Entonces, si eso está en el TikTok, hay un topo ahí. Maloso ahí. Hay un topo ahí al que hay que eliminar. Sí. ¿No? Ojo, ¿ah? Del equipo de trabajo, digo, no lo voy a tomar a mal. No, yo me quedo, a mí me quedo claro. Pero la gente se... No, porque he visto la cara que han metido ahí, que han hecho así. Dije, ¿qué dije? Acá también cuando filtren información vamos a hacer lo mismo. Por si acaso, ¿eh? Yo tengo identificados algunas. Ya lo sé. Algunas o algunos. Pero me falta corroborar nomás. Me falta algunos con arroba. Alguno a... Sí. Ahí. No, es que eso no se vale. En todos lados hay topos, ¿ah? Sí. En todos lados hay. Topos, sapos, todo. Topos, sapos, ranas, mucas, ¿no? De todo hay, de todo, en todas partes. Pero bueno, y ahí Francesca Maldini, impresionada porque... Fíjense, tipo que... Ella, no, ella no, no, que era, no que era si, escondite, o sea, secreto. Mira la cara que me puso. Que le hizo la teta como la Rosángela. No, o
sea, pero mira, Ivonne, a ver la parte en la que le enseñan la imagen, por favor. La parte en la que le dijo. Mira, a ver, por favor, mira, 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 con el audio tope, por favor. Justo le iba a enseñar que se han filtrado estas imágenes. ¿Por qué eres así, María? Es que no es de nosotros, del TikTok. Mira, mira. Mira la cara. Mira la cara. No me estás bromeando. La cara, me la cejas. Esto no es inteligencia. La reacción de Ivonne. Y Marcelo la jala, como diciendo, no le des más información. Mira, pero Marcelo estaba como que, no, ¿qué le va a enseñar? De repente está, está creado con IA. Está creado con IA. Dice, no, eso, cuando se ha reconocido en las imágenes. Y Marcelo también está mirando. Sí, él también dijo, ah, caramba, es verdad. Recalculando. A mí me digan, yo solo soy la actriz. Yo no, soy la responsable. Me pidan más información, bueno. Ahí, sacando adelante. No se imaginó que le íbamos a enseñar eso. No. Ya está, pero bueno. Pero nadie se imaginó que le iban a filtrar. Salir adelante más y Marcelo la tira de ella para apretar el paso, ¿no? Pero bueno, está bien, la salvó, la salvó. De la cara, ¿no? Oye, que no sabemos si se va a salvar de esta, como se ha salvado de muchas otras, es la Shirley Arica. Que sale, se va de juerga, de boleto, choca el auto y no se hace cargo. Mírala. La señorita ya admitió que ella es la que estaba manejando. ¿Qué pasa? Ella casi me echó que está el efectivo de serenajo, pero no lo detuvo, se fue. Shirley Arica vuelve a los escándalos. Esta vez habría sido protagonista de un choque. ¿Accidente? ¿Estaba choborra realmente? ¿O fue producto de mercurio retrógrado? Vamos a ver. Primero, salió de este Restobar Miraflorino viernes 5 y 9 de la madrugada con el canto del gallo y junto a sus pinkies se sube a ese auto. Esos tres patas la chalequeaban. Pero cuadras más allá, la policía para el tronco móvil donde va la Arica. ¿Vieron? El efectivo mete la mano por la ventana. Quizás Shirley le dijo, tócame que soy realidad. Ahí nomás lo sueltan y se van hasta este edificio de San Isidro. Baja la mancha y al final la Arica mirando a todos lados. Al bajar se acomoda la ropa. Horas después, se supo que Shirley habría chocado en presunto estado de ebriedad, según el acta de intervención. A ver, si salió 5 y 9 de la madrugada de este restobar, luego se fue de boleto a este edificio de San Isidro y a las 8 de la mañana aproximadamente chocaba el BMW contra esta camioneta en ese distrito, quiere decir que estaba cansada. ¿O estaba pasada de copas? No lo sabemos. La Arica se fue del lugar del choque. Pero el agraviado Cristian Alcocer la fotografió en el asiento del piloto. Y vean, es la misma ropa con la que hizo su maratón de juerga. ¿Ven? Así la registró el mismo chofer a quien se supone chocó. Y en el cruce de Basadre, la cuadra 7, nos sobreparamos en el semáforo en rojo y de pronto vino el golpe fuerte detrás. Fue bastante fuerte porque la camioneta lo movió bastante. Pero Shirley luego habría intentado barajarla y se pasó al asiento del copiloto. Es más, el acompañante de la Shirley, que es un ex de Ducelia, quiso arreglar, puso el pecho por la chica reality. Vamos a hablar de una a mí me habla bien. Así quedó el parachoque del auto que manejaba Shirley y así el del agraviado. Arica le ofreció 1,000 soles, pero eso no cubriría los gastos del choque. Pero al final también me dijo, bueno, sí, ya la fregué, hay que tratar de arreglar, pero no pudimos llegar a un acuerdo porque el monto que estaba ofreciendo pues, no cubría los daños que me dieron mi camioneta. Y sobre mesa me dijo 4,000, aunque después me dijeron 5,600. Y yo se lo dije a ella, me dijo que no, que era demasiado, que si quería me daba 1,000. Pero a mí me dieron más o menos en detalles, el paracho que daba me salía como 1,600. Eso es lo que me dio concesionario. Entonces le dije, pues que no había forma. Entonces, empezó como que a caminar de un lado a otro y hasta que se fue huyendo. Shirley se fue sin
pasar dosaje etílico. Se arrancó del lugar del choque. No puede retirarse porque entonces se agrava la cosa. Encima, ahí se le ve la llave del auto en la mano. La señorita ya admitió que ella es la que estaba manejando. ¿Qué pasa? Ya, okay. Está loco. Ahora el agraviado anda con la camioneta chocada y ha puesto la denuncia respectiva contra la Arica. Ya se hizo la denuncia. Desde que sucedieron los hechos hasta el momento, ella no ha tratado de comunicarse contigo por ningún medio. Por ningún medio. Lo único que yo quiero es que me reparen el carro. Es mi herramienta de trabajo y no puedo asumir yo un costo que no es bajo. Por algo que no haya ocasionado. No es justo que yo tenga que asumir un costo por algo que alguien más haya hecho. No creo que las autoridades vayan a permitir que alguien vaya por ahí, ocasione gastos, daños que no son mínimos y que simplemente lo deje ir. Y habiendo evidencias, videos, fotos, tienen todo para tener claro que fue ella quien ocasionó. Es más, hasta se fugó. Y yo creo que es más que suficiente para corroborar que debe pagar, ¿no? Que sea culpable. Auto BMW que habría manejado Shirley fue a parar a la comisaría y encima la grúa la pagó el agraviado. Así figura en el acta, besta. El vehículo de placa, al encontrarse en situaciones de abandono y agotar los medios para ser trasladado a la misma independencia policial, fue remolcado por grúa particular, siendo costeado por el agraviado, adjuntando boleta de pago en la misma acta. Aquí está dañado todo el parachoques. Los sensores de retroceso están dañados. Esta vez los daños solo fueron materiales. Veremos si Shirley se pone la mano al pecho y al bolsillo derecho y se hace responsable del choque que habría ocasionado. Señora Shirley, con todo el ánimo de querer solucionar esto, ¿tiene alguna forma de comunicarse, medio, correo, lo que fuera? Estoy abierto a que únicamente necesito que me reparen la unidad y eso es todo. Pidiendo lo que es justo, ¿no? Pidiendo lo que corresponde. Pareciera que tuviese que pedir algo que debería salir de la además, propia Shirley Arica. Si tienes el seguro, claro, pero el seguro te exige un dosaje etílico, el seguro te exige cosas para que no pase como negligencia. El seguro te cubre accidente, pero si tú tomas y te chocas, si el seguro del dosaje etílico no lo has pasado, no te va a cubrir. Ahora quiero que me ayuden porque mi memoria es buena, pero a veces no tan buena. Creo que en algún momento a Shirley le quitaron el brevete. ¿Ya ves? Ah, ya lo recuperó. Uy, ahorita se lo vuelven a quitar por reincidente. No, pero te lo quitan 6 meses, ¿no? No, por años te lo quitan. A veces te lo quitan 6 meses, a veces te lo quitan un año, a veces te lo quitan 2 y a veces te lo quitan... O de por vida. De por vida y que no te lo... Ya, pero si ella lo acaba de recuperar y ahora pasa esto, que se pasó a... Estaba manejando y dice que se pasó al copiloto, es porque está con rabo de paja. ¿O por qué haces eso? Y hay varios que hacen eso, ¿no? Aprovechan que el auto tiene la ventana. Es evidente, oscura. pero adelante no es oscura. O sea que sí se ve, mucha gente lo puede ver. Ya, pásate, porque tú no has tomado, le dicen, no, ya, pero... Pero tengo buena memoria, acepte lo que tengo buena memoria. Algo era. Oye, el eclipse. No, pero qué zapa, ¿no? Para agarrar y pasarse al otro lado y evadir la justicia. Y además, si ya estás haciendo todo eso, lo más inteligente sería, ya que, para que no haga bulla, ¿no? ¿Qué sé yo? Págale todo. Anda por la vereda del... Claro, ¿no? Si ya la libraste, y mira la que libras, ¿no? Ya... Asume todo hasta el final, págale todo, que se vaya tranquilo y te evitas eso. No, ella todavía hace la vileza, demonio, ¿no? la criollada. Hace la criollada, te quiere convencer a ti de lo contrario y todavía no te quiere dar nada. O sea, ya de verdad que todo mal con Shirley. Y Shirley últimamente, acuérdate Shirley que ya había cambiado, ya no estaba en líos. Ya había cambiado. Sí. Un tiempo ya no estaba metida en escándalos, nada. Pero esto es un escándalo que no tendrá nada que ver con el ex ni ese tipo de cosas, pero... Igual ese tipo de comportamiento. Que te acusen de chocar ebria, de irte de juerga, de no responsabilizarte, pasarte al lado del copiloto cuando eras tú la que iba conduciendo. Por eso no hay que manejar cuando uno toma. Para eso existen los taxis y varias compañías. Al que le caiga el guante, que se lo chanta. No, hay que manejar así. Hay que tener cuidado. O sea, un chofer de reemplazo, alguien que te ayude. Chofer de reemplazo. Y eso también. Sepa manejar. También, chofer de reemplazo. Sí, no como el que... Por eso lo dije. ¿Por qué? Hay choferes de reemplazo que mejor manejo yo ebrio. ¿Sabes? Porque... Madre mía. No, Dios mío.
real es que tú no te subas a manejar cuando has tomado algo. No hay forma. O sea, eso es algo que... Sí, pues. Es que uno no, cree, hay unos que creen que cuando toman, manejan mejor. No, no, yo me concentro más. Además, es, no, que eso es mentira, ¿no? Y por eso, pues, no si te tomas una cerveza y estás comiendo con tus amigos, no pasa nada. Una copa de vino, no pasa nada. Uno. Pero ya a partir de la segunda, de lo que sea. De la segunda copa de vino, de la segunda cerveza... ¿Con dos cervezas ya no se puede? No deberías. ¿Ah, sí? Aparte creo que 0.5 ya una cerveza te da... Sí, pero qué increíble, porque yo he visto gente que se toma dos cervezas y las veo hasta mejor que yo. ¿Y un pisco sour? Uy, los pisco sour son bravos. Uno también ya es más de 0.5. ¿Y ese pisco sour es que...? Si uno se toma un pisco sour y ya te sale más de 0.5, sanes. Por ejemplo. ¿Por qué fanes? Escúchame, ese no, pero pisco sour, hay un pisco sour, sour en el... No, pero no en catedral, catedral, un pisco sour normal. No, el pisco sour engaña, porque yo una vez, a unos turistas extranjeros, tipo, uno, se pararon, Rodrigo, y hasta tambaleaban con uno, ¿ah? No, porque el pisco sour, además, engaña porque, claro, es dulcecito, sabe como... Divertido, el trago típico peruano. Y ahí los ves que se van al baño en zigzag. Ay, dicen, ¿qué es esto? ¿El temblor? No, en tu cabeza es, pero es así. Yo tengo un amigo que, mira, primero tomó cerveza. Ya. Ya. Después se tomó un pisco sour. Ya. Después se tomó un café. Ya. Y después otra cerveza. Ya, ¿y qué tiene? Hasta las patas. No. Re borracho. Sí, con un pisco, una cerveza, un pisco sour y una cerveza. Y hubo un café de por medio, pero nunca había tomado pisco sour. Y se emborrachó. Con un pisco sour y dos cervezas. Dos cervezas y café tuvo que tomar. ¿Ah, sí? Pero todo mezclado, era un menjunje que se hizo. Y estaba borrachín. ¿Ves? Pero... La mezcla. El DJ sabe, él tiene cultura alcohólica. Claro. La cerveza la puedes mezclar con el whisky, por ejemplo, que tiene, ¿sí?, un color parecido. Ah, y con el ron, cerveza con ron. Cerveza con ron. ¿Qué pasa, DJ? ¿Qué tal cerveza con ron? ¿Qué tal el dolor de cabeza al día siguiente? Me duele la cabeza. Sí. Cerveza con ron, ¿no? Bueno, a mí el ron no me... ¿No te gusta el ron? No, pero no es que me caiga de lo más bien. No. No, prefiero tequila. ¿Así? ¿Puro? Sí. Sí, si quieres. Dame un shot y me lo ven por. ¿Y el pisco sour cómo lo tomas? ¿Pero el pisco sí? ¿Pisco sour o en pisco puro? Prefiero pisco sour, sí. Ah, ya. Pero si hay gente que toma pisco puro. A mí el pisco sour me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. ¿Cuántos te puedes tomar y no te pasa nada? No, dos. El tercero. ¿Dos catedral o dos qué? Dos catedral, pero con muchos espaciados. O sea, uno me lo tomo a la una y el otro a las cuatro. No va a tomar el uno y el otro al toque, ¿no? Ya. ¿Por qué, No, porque estoy tratando de medirte para ver qué te doy. Estoy aprendiendo. No, no. Vamos para esta recomendación. Ay. Para ti. Absurda. Oye, G, ¿sabías que Pasta San Jorge está en búsqueda de la mamá San Jorge? Así es, están buscando a esas mamitas que resuelven todo en la casa y además lo resuelven siempre con amor y creatividad. Tal cual, Pasta San Jorge quiere premiar a esas mamitas que resuelven todo y por eso han lanzado un super concurso. Sí, con unos premiazos, un viaje a Colombia para dos, electrodomésticos para equipar tu cocina y 2,000 soles para que lo gastes como quieras. Así que ya sabes, si eres una mamita que resuelve todo en casa, sigue a Pasta San Jorge en Instagram y Facebook y participa mandando tus tips y secretitos de cocina. Ya saben, mamá San Jorge, mamá que resuelve. Gracias, San Jorge. Gida Eslava perdió la paciencia y empapela a su ex. Y además, no quiere que se refiera a ella bajo ningún motivo, en ningún medio, y también le ha prohibido la entrada a la productora. Ahora, a la productora que ambos tienen. He leído algunas conversaciones que me han filtrado en donde Julián, y esto me consta porque yo lo he leído, yo lo he visto, le dice a Gida, yo esto lo tomo como una amenaza, ¿no?, que aún no lo ha conocido molesto. Mira. Eso no me lo merezco, de verdad. Señor Guillermo Julián Zucchi, presente Gida Eslava. Por medio de la presente carta notarial solicito que de manera inmediata y expresa deje de referirse a mi persona. Y mira que le dije, y él insistió, así es cuando te metes con mis hijos. Guillermo Julián Zucchi, ambos somos propietarios del inmueble Casa Altos. Informo que voy a estar realizando actividades en el inmueble, periodo en el cual no estará permitido el ingreso a las instalaciones. Atentamente, Gida Eslava. ¿Quién podría
podría imaginar que la guerra entre Julián y Ida recién empieza y podría terminar en los tribunales. Lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Y es que Julián, para variar, hizo pública esta imagen. Bien zapas, metimos zoom. Y sí, era una carta notarial que le había enviado Gida. ¿Y qué decía? Señor Guillermo Julián Zucchi, presente Gida Beatriz Eslava Parra. Solicito que de manera inmediata y expresa deje de referirse a mi persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión, sea en televisión, prensa escrita, shows privados o públicos, programas de internet o de naturaleza análoga, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales tendientes a proteger y salvaguardar mi integridad moral y bien nombre. Atentamente, Gida Beatriz Eslava Parra. Apenas Julián pisó Perú, su ex lo sorprendió mandándole esta carta en la que le pide que no se refiera a ella. ¿Acaso Gida tenía miedo que algo se sepa? Recordemos que el argentino estuvo anunciando esto para su próximo show. ¿Y dónde están las cámaras? Vamos a mostrar la cámara de... Ahí está la cámara que fue tan famosa. Esta es la famosa cámara. Esta es la cámara. También hablaré de eso. Pero ojo, mis amores, no era solo una carta notarial. Eran dos. Sí, en esta segunda carta prácticamente le declara la guerra por las instalaciones del local donde funciona la productora que tiene. Me muero. Guillermo Julián Zucchi, como es de su amplio conocimiento, ambos somos propietarios del inmueble denominado Casa Altos, el cual tiene a la fecha vigente un contrato de arrendamiento con la empresa Wallace Perú, de la cual ambos también somos accionistas. Inmueble en el cual ambos hemos destinado a la actividad de productora, razón por la cual informo que voy a estar realizando actividades en el inmueble del 2 de abril de 2024 al 31 de enero de 2025, periodo en el cual no le estará permitido el ingreso a las instalaciones. En ese orden solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el sudo de las instalaciones por mi persona, mis dependientes o invitados. Caso contrario, he de tomar las acciones legales. ¿Y qué creen? A los minutos de la publicación de Julián y con esta última carta notarial, donde prácticamente le prohíben el ingreso, las rodriguistas nos enviaron estas imágenes donde se ve a la camioneta del argentino llegando a su productor el viernes a las 4 de la tarde. Se estaciona y baja confiado para abrir la puerta y se lleva con el fiasco de su vida porque no podía ingresar usando su llave. Así se la pasó varios minutos tratando de abrir la puerta. ¿Será que Gida le cambió la chapa? Y eso que ya estaba adentro, sí, porque dos horas antes, miren, las rodriguistas también la registraron entrando con su fotógrafo. ¿Qué estaba pasando? De pronto Gida rompía su silencio en su canal de difusión con algo que dejaba más dudas. Nunca me gustó estar envuelta en escándalos. Siempre mantuve una imagen limpia y resaltando mi carrera, como debe ser. He callado mucho. Decidí tratar el largo camino que queda en mi intimidad, pero la otra aparentemente no. Y empecé a sentir el grillete que no me dejaba avanzar. A mí se me cayeron campañas, pero yo me genero trabajo. Monté mi show, uno que escribí hace años, lleno de sentimientos y experiencias. Lo que yo estoy viviendo no se lo deseo a nadie. Cuando una mujer manda una carta notarial o una denuncia, es por algo. Detrás hay algo mucho más profundo que déjalo facturar. Que está viviendo algo que no se lo desea a nadie. Lo cierto es que gente de su entorno nos alcanzó estas pruebas. Sí, miren este cuadro que Gida pintó un tiempo atrás. Fue un regalo que se dio por su cumpleaños y que tenía en Argentina. Así fue el cumpleaños 40 de Gida en Argentina. Pero ese cuadro desapareció. ¿Por qué? ¿Saben qué hizo Julián? Dejando el pasado atrás. Nuevo comienzo. Sí, lo quemó, pero eso no es todo. La madre de Julián también habría metido su cuchara. Y mira que le dije, y él insistió. Así es cuando te metes con mis hijos. ¿Y saben qué mensaje habría dejado Julián después que le cambiaron la chapa de la productora? Porque no pudo ingresar.
a buscar a Yidá y miren, estaba en una activación. Los ex son una basura, ¿sí o no? ¿Saben por qué son? ¡Porque por eso son! Al menos estaba tranquila. Imaginamos que aclarará todo, ¿no? ¿Quién le mandó esta carta notarial? Todo muy bien, amigo. Te mando un beso enorme. ¡Churro de mi corazón! Julián te ha hecho violencia psicológica. Son unas imágenes donde Julián quiere intentar entrar a tu estudio, pero le has quemado la chapa. ¡Vamos! ¡Vamos! Tuvo su silencio, es más, reaccionó de forma extraña. Eso no me lo merezco, de verdad. Yidá, ¿te ha hecho violencia psicológica? Todo por lo que posteas en tu canal de difusión. Lo que empezó, ¿no?, con esta actuación de ambos por reflejar una separación civilizada, está poco a poco ya pintando a cada uno como realmente es. Es innecesario, ¿no?, que Julián Zucchi queme, le prenda fuego al cuadro que Yidá le hizo, le pintó, le regaló por sus 40 años. Nada, jefe. Si lo quiere hacer, que lo haga. Pero mándaselo por WhatsApp a tus amigos. Dile, oye, mira lo que he hecho porque ya sabes que siento que con esto me libero, qué sé yo. Pero publicarlo como para dejar sentado, como para herir, como para que se filtre, porque no me vas a decir que vas a poner en amigos cercanos ni en nada de eso si tú realmente no quieres que se sepa. Si lo has publicado es porque quieres herir, ¿no? Porque siente que Yidá le quemó el teatrito, porque primero cayó y luego contó lo que verdaderamente había pasado cuando vio que él no solamente guardaba silencio, sino que era ventajista y le hacía bromas en donde todavía la dejaban mal parada. Es lo que hace que Yidá sea el detonante para evidenciarlo, y a partir de ese momento Julián ha iniciado como una venganza hacia ella, ¿no? Como tú me fastidiaste, tú me arruinaste la imagen que yo tengo, tú has evidenciado un lado mío que yo no quería que se sepa. Ahora yo te voy a buscar las cosquillas, ahora te voy a voltear la tortilla y ahora voy a empezar a contar, a decir y a descalificar todo lo que salga de ella. ¿Por qué? Porque entonces también es una manera de dejarla como la loquita, despechada, ¿no? Que puede tener algo de eso para algunos, quizás. Pero el comportamiento que ha empezado a mostrar Julián luego del término de la relación habla más de él que de cualquier cosa que haya podido pasar entre ambos. Ahora, ¿saben lo que a mí me impresiona? Él mismo salió a decir que él no quiere hablar ni decir nada negativo de la madre, porque no quiere que sus hijos cuando crezcan vean que el padre se refiere mal de la mamá. Y hasta ahí todo bien. Pero este tipo de posteos donde se ve innecesariamente que quema un cuadro, un regalo que le hizo Yidá cuando cumplió 40 años, no piensen sus hijos. A mí me cuesta entender que haya personas que no priorizan la salud mental de los niños. Ellos pueden rehacer su vida y todo bien. Pero llegar a ese nivel, miren, por favor, nuevos comienzos. ¿Ustedes creen que los niños no se van a enterar de esto en un futuro? Él fue el primero que dijo, yo no quiero que cuando pasen los años mis hijos vean que yo públicamente o nos estemos peleando y tal. Y lo único que han hecho, y los dos, por hacerse los que juegan al divorcio cordial, a que todo está bien. Lamentablemente, un divorcio, por más civilizado que trates de hacerlo, no puede ser sinónimo, pues, de celebración, de que miren qué divertido, divorcio. Si es lo mejor, y salir en la tele juntos a decir qué bien se llevan para promocionar sus películas y tal. Hay un respeto, y sobre todo por los niños. Y en esto están faltando el respeto no solo a ellos mismos, ni a la pareja, ni a la expareja, ni a la mamá de los hijos, ni al papá de los hijos, sino a los niños. Qué salvajes para no priorizar la salud mental de los niños. Y le anda diciendo por WhatsApp a Yidá que todavía no lo ha conocido molesto, ¿eh? O sea, que todavía... ¿Unos rasgos narcisistas este tipo? O sea, de verdad yo no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni coach, ni nada. Pero es que de verdad ya zafó, ya. Nadie está diciendo cómo tiene que reaccionar a alguien, porque tú puedes romper fotos si quieres, sí, puedes quemarlas. Dale. Eliminarlas en silencio. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez? O también, por supuesto. Claro. Bajillo también. No, claro, por salud mental, pero así, y postearlo, y es un regalo pero de la mamá. Pero publicarlo es como, no es un nuevo comienzo.
un nuevo comienzo verdaderamente viene de ti, ¿no? De adentro hacia afuera. Es con si tú quieres mostrar interna. Eso de afuera hacia adentro es porque claro. necesitas dañar, ajá. necesitas demostrar, necesitas dejar sentado y necesitas herir a quien lo ve. No sé si eso es un nuevo comienzo o una nueva venganza, ¿no? Que es una manera de arrancar. Él pone amigos cercanos para que veas cómo debe ser el filtro de sus amigos cercanos. Y ya está aquí en Amor y Fuego, ¿no? Y él lo sabe que eso iba a pasar. Pero es tan cínico que seguramente va a decir, no, yo no quise que esto sea público. Yo solo se lo mandé a unos cuantos amigos y me han traicionado. Pero este viernes en mi show a las 8 de la noche voy a contar. Cuento todo. Hasta ese, ¿no? Así estamos, pero... Mira, vamos a estas cartas notariales, dos que Yidal le ha enviado. En una le ha solicitado que de manera inmediata y expresa deje de referirse a su persona en cualquier medio de comunicación, indistintamente de su calidad o forma de difusión. Eso también yo no entiendo. O sea, en televisión, no hables de mí. Prensa escrita, show privados o públicos, programas de internet o de naturaleza análoga, va por percibimiento de iniciar las acciones legales pendientes de ser a proteger y salvaguardar mi integridad moral. No digo, esto nombre. Tiene validez a menos de lo que él se exprese, sea difamarla, algo así. Pero de verdad, uno no puede tú prohibir a alguien no mencionar. Y luego mira lo que le dice. Tienen ¿también? Un contrato de arrendamiento con la empresa Wallace. ¿Ya? O sea, ese es el nombre de la productora que han formado ambos. ¿Ya? Wallace. De la cual ambos somos también accionistas. ¿Ya? Inmueble en el cual... hemos destinado a la actividad de productora. Ok. Razón por la cual le informo con mayúsculas, que voy está a estar... gritando. Sí, que voy a estar realizando actividades en el inmueble descrito en líneas arriba desde el 2 de abril del 2024 hasta el 31 de enero del 2025. Pero si es de los dos la productora, también el 2 de abril tiene todo para ella. O sea, todo el año. Esa parte tampoco entiendo, si es de los dos... Periodo en el cual no le estará permitido el ingreso. Ah, no te creo. No, pues también dirá... No, o sea, mire, dirá no quiere que hable. No quiere que entren, o sea, yo entiendo, ¿no? La molestia de Yidal y hasta ahí. Aparte no puedes decidir unilateralmente algo que le corresponde a los dos, claro, si son socios por igual. Tampoco. O eres socia mayoritaria, de repente no estamos enterados. De repente hay una parte que no tienes sabemos. Tienes el 80%, bueno, igual. Si hay una, igual, es de los igual, dos, al final se llega un acuerdo, pero no... unilateral, tú no entras. En ese caso de ideas, en ese orden de ideas, le solicito no realice ninguna acción cuyo propósito sea impedir o interferir el uso de las instalaciones por mi persona, mis dependientes y o invitados. Caso contrario, tomar acciones legales correspondientes. Pero también, empezaron lo que estoy las viendo acciones legales. En este intercambio de mensajes que ha habido entre varios, así como él le filtra las imágenes a sus amigos cercanos, también a mí me filtran las conversaciones sus amigos cercanos. ¿No? Y lo que le dice Julián es que a ti no te interesa el bienestar de padre de tus hijos, ¿no? Ahora la agarra por ese lado, ¿no? Por otro lado, dice, me tengo que cobrar todo lo que me hiciste perder. ¡Wow! Me tengo que cobrar todo lo que me hiciste perder. La venganza. Yo te recomiendo que aceptes mi acuerdo antes de que vengan cosas peores. Mira, amenaza, chantajea. Ahí está el ser de luz. Ahí está el ser de luz. No, no, tú no te mereces mi enojo, le dice... Menos mal que no. Yidal le dice. Ah, ok. Y él le dice, tú tampoco te mereces mi enojo, pero me hiciste perder, me hiciste enojar bastante y de verdad nunca me has conocido enojado. Uy, eso que han estado años casados. Bueno, dice que uno conoce a la pareja en el divorcio. Dice que ya también, como siente Julián, que los trabajadores son más de él que de ella y han empezado a renunciar a la empresa hecha por amo. Claro, ya se ven venir la noche, ya le cierra la empresa, ya no lo deja entrar, le manda carta notarial. Los trabajadores ya deben estar mandando, ya deben estar en el LinkedIn. Irán a fin de mes no cobramos. Mandando el currículum a todo, ¿no? Porque ya esto ya se ve venir, va a ser la última película, deben decir, ¿no? Que van a ser juntos. También los trabajadores tienen que estar buscando lo suyo, ¿no? Porque también si ya estás bien, si ya ves venir la noche. Ahora, tú dirás, ¿y la reportera? Y la reportera en todo esto no se le ve, siguen juntos, no siguen juntos. Mis rodriguistas las captaron, los captaron. Y sí, juntos y caminando de la mano este fin de semana tenemos las imágenes, míralo. Ahí están, ahí lo ves a Julián y su reportera. Yo nunca se ha ocultado. Caminando de la mano, Priscila es ella, ¿no? Así se llama, Priscila y el Julián. Los ves caminando este fin de semana así por la calle, no se ocultan, no son imágenes que se han viralizado por si acaso, ¿no? No.
Porque ahora estas imágenes se han viralizado, les van a decir, porque como no les ponemos sello de agua, ¿no? Este, sube la flecha mejor más arriba, a ver si se la puede poner. ¡Fuego! Voy a poner. Sí. ¿No? Ahí están estas imágenes de mis rodriguistas que demuestran que separados no están, ¿no? Están de la mano y están caminando por la vía pública. Así que gracias a ellas por habérmelas enviado. No están en el TikTok, no están en el Twitter. No, no son virales, son de amor y fuego. Y ahora esta recomendación para ti. Y les traemos un datazo. Elite lanzó el nuevo papel higiénico Elite Triple Hoja con triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad para que todos puedan disfrutar de una experiencia superior. Deja de pensar qué papel higiénico comprar y prueba Elite Triple Hoja. Triple grosor, triple resistencia y máxima suavidad. Muchísimas gracias, Elite. Gracias, Elite. Y ahora sí llegó el momento de poner en tu pantalla qué dijo Milet Figueroa, cuál fue su reacción ante todas las preguntas que nos venimos haciendo hace ya algunos días. Este fin de semana, las hijas de Tinelli no han dejado de poner publicaciones en donde denotan el momento que están viviendo con respecto a ella. Él ni la menciona. Él hace publicación, ella hace publicaciones que él ya no le da me gusta, ya no le comenta. Desde el cumpleaños hemos visto que el presentador le ha soltado la mano. El entorno viene filtrando información que al parecer esa relación no da para más. Y ayer, en el programa mítico show de Mirtha Legrand, Yanina Latorre volvió a confirmar en esa mesa que esa relación ya habría llegado a su fin. Lo cual convierte a Milet Figueroa en la mujer más buscada en este momento por la prensa del corazón. Solo ella tiene su verdad. ¿Quiere o no quiere contarla? ¿Qué nos dijo? Mira. ¿Por qué dejar, Milet, que se especule tanto? Se dice que en el reality habrías tenido una discusión con una de sus hijas, con Candelaria. ¿Es verdad esto? ¿Habría iniciado una posible ruptura? ¿Es cierto esto? Puesto quiebre de su relación con Marcelo. ¡Qué falta! Milet, ¿cómo está? Buenas tardes. Tenía que irse a las playas del sur. Se le nota estresadita y encima Tinelli no ayuda mucho. ...64 años, 72 tapas de gente, una vida de proyectos ganadores. Le gusta a Marcelo Tinelli. Tanto le gustó a Tinelli que no se le ocurre mejor idea que colgar en sus historias más portadas de la revista y muchas con su ex, ¿qué? Guillermina. ¡No! Esta tapa con Sol Calabró. Otra más con Guille. Nació Lolito. En esta salimos bien con Guille. Matecitos con Guille. Con María Paula Robles. ¡Qué hermosos están, María Paula Robles! Más de 25 portadas de la revista Gente publicadas por Marcelo, donde aparece con sus hijos, sí, pero también con sus ex, tanto con Guillermina como con María Paula. Con esto, Tinelli echa más leña al fuego. Bueno, almuerzo familiar de domingo. Almuerzo de domingo con toda la familia en Madrid. Amo mal. Lolo, ¿están buenos los ravioles de rabo de toro? ¿Cuá? Ok, ahí te paso con la señora Tinelli que te va a pasar la
Flaco. Ahí estamos. ¿En algún momento le hace una videollamada a Milet y cuelga la imagen? Pues no. Y su hija Candelaria también graba los días en Madrid con su papi. ¿Vamos a pasear con...? Muy bien, a pasear con mi abuelo. Wow. Muy bien. Ahí va a ser pija. El Tupac. Ahora está por poniendo. Excelente, linda. Excelente. Ah, pero los Milet lovers no se hicieron esperar. El abuelo y Milet. ¡Miedo! Falta Milet. Deja a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz, ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está en conflicto. Es decir, que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes. Las hijas que nacen para hacer felices a los padres, no para hacerlos sufrir. No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las tetas al plato. Sí, Milechi. Pues aquí en Lima, tomando sol en las playas del sur junto a su hermana Maya y una amiga. Una sirena en la orilla del mar, pero ya relajada, despejada y bronceada. Vamos a ver qué tiene que decir con respecto a todo este quilombo armado en Argentina. Había iniciado una posible ruptura, ¿es cierto esto? Sí, Milet, para aclarar ya estos temas y dejar que se especule tanto sobre el tema de Marcelo. Respira, hija, respira. Se dice que en el reality habrías tenido una discusión con una de sus hijas con Candelaria. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad lo que se viene diciendo sobre ese tema? Marcelo habría publicado unas historias de unas portadas donde se le ve junto a su ex. ¿Tú crees que de repente entre todo esto se te esté dejando mal parada, Milet? ¿Hasta cuándo Milet seguirá callando? ¿Se trataría por un tema de reality o en realidad se viene dando una separación entre ustedes? ¿Cómo están las cosas, Milet, entre ustedes? Para aclararle al público, a tus seguidores, que vienen siendo los que más preguntan por tu situación con Marcelo. ¡Ah! Ya está entrando en confianza. ¡Solta, nena! ¡Solta! Cuando tenga algo que compartir, voy a su programa y conversamos. Pero mire, cuando nosotros te entrevistamos en algún momento... Gracias. Dijiste que ibas a regresar para el cumpleaños de Marcelo a Argentina, gracias. Pero sin embargo él se fue a Europa. Gracias, chicos. Gracias. ¿Por qué no aclarar, mire, sobre este tema y dejar que todo el mundo especule? Tengo algo que compartir, lo voy a hacer. No hay problema. Pero quieren saber cómo está tu relación con Marcelo, qué es lo que todo el mundo Estamos se Estamos muy bien. Todo el mundo Estamos se muy bien. Todavía hay amor, todavía está vivo. Todo bien, todo bien. ¿Sí? ¿Todavía? La relación todavía dura un rato, entonces. Gracias, chicos. ¿Se puede decir que todavía hay planes todavía con Marcelo? Gracias. ¿Escucharon, no? Lo dijo claramente. Estamos muy bien. No bien. No estable, no... Ahí pasando el eclipse, no. No. Muy bien. O sea, todos los rumores, todo lo que estamos observando, todo lo que dijo Yanina Latorre, todo lo que dicen los demás periodistas. Este. Me dice lo mismo, mire, dice lo mismo. Están con el mismo discurso los dos. Tanto Milet como Marcelo estamos bien. Igual y ahora quieren una relación a distancia. Y el entorno más cercano que salga a decir eso y que han leído los mensajes y que les consta que esto no es así. Y aparte, la discusión que ha habido con la hija, eso ha dado un revés. ¿Qué puede también haber visto Marcelo, no? Para que vea que esto es irremediable y haya tomado partido, como debe ser, del lado de tu familia, ¿no? Mira, Rodio, para mí, según como tú pusiste en tu encuesta alternativa, ¿no es cierto? Ajá. Para mí, yo marcaría todas las anteriores. Ah, por cierto, mi Rodrigo, pero si Rodrigo, no puedo votarme. No, es que, ¿cómo que no pueden votar? Es que en la historia... En la historia no hay alternativa de votación. Está la promo puesta así. Pero como reel en mi perfil, o sea, cuando entras aquí. Reel en su perfil. Aquí, 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 ahí, aquí está la encuesta. Aquí abajo, ¿ves? Ahí, en este. Ahí, aquí, aquí está la encuesta. En esta de aquí. Pero... Con todas
ahí puedes votar en la historia, no, porque en la historia está la promo puesta, pero sin posibilidad de votar. Ya, pero yo insisto, se me todas dice, las no sé qué pasa, que no puedo votar, me lo ponen en la historia. Ya, pero hay que analizar cada respuesta que tú das. Alternativa 1. Tinelli está dándole señales, así que amiga, date cuenta. Ya, voto por eso, sí. Alternativa 2, le echa la culpa a las hijas, pero es él el que ya se aburrió. También voto por eso, sigue. Milet está en negación. También voto por eso. Yo voto por todos. Entonces, la cuarta alternativa tendría que decir 1, 2 y 3 son correctas. Pero te estoy diciendo todas las anteriores. La cuarta es todo, es un show para promocionar sus hijas. También voto por eso. No puede ser, pues. O es un show o se están separando. Es que se están aprovechando, pues, todo esto para ponerle sal y pimienta para el reality. ¿Tú crees? Claro, Rodrigo, son argentinos, los argentinos, ¿viste? Saben hacer buena la televisión, son marqueteros. Bueno, ahí entre uno y otro, la gente igual ya se está dando cuenta que y se inclinan a pensar por qué Tinelli, ¿viste? Cuando ya... No sé, no es ghosting, pero es como una especie de, porque es como desde el colegio esto, ¿no? A la noviecita, ya en el recreo ya no paras con ella, ya te llama, ya no le contestas, antes le respondías rápido, ahora ya no, antes le comentabas todo y dejas de hacerlo, y las amigas empiezas a preguntar a las amigas, empiezan a hablar de... Yo creo que es él el que debería, estamos bien, con las hijas poniendo la caldo, con toda la prensa de su propio canal especulando de la pelea que ha habido entre ellos, que no pasaron el cumpleaños juntos y de pronto ella dice estamos muy bien. ¿No te acuerdas que también a mí me decía que no tenía nada que ver con él y ya tenía un mes beneficiándolo? Ahora te quiero decir beneficioso. Mucha gente está preguntando y ahora qué va a decir la mamá de Milet, la señora Marta. Pues acá les voy a contar qué dice la señora Marta. A ver qué dice la señora Marta. Les cuento, no se ha viralizado. La escrita. A ver, no es viral. No está en todas las plataformas. Hablado con alguien de nuestra producción. Sí. Dice, hola amiguita bella. Se refiere a nuestra amiguita bella que trabaja con nosotros. Yo estaría muy feliz de ir. No estoy escondida, como dicen, ni menos mi hijita. Todo es falso. Incluso Mika dijo que ya la tenían hinchada, que ella no sabía nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Jajaja, no te olvides que pone jajaja. Jajaja, se ríe. Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie. Dice la mamá de Milet. Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie. Sí. Ahí está. Pone la banderita de Argentina, la de Perú, corazoncitos, pero... coronitas y manitos. Pero también que todo está bien, ¿ah? O sea, Milet dice que todo está bien. La señora Marta dice que todo está bien. Según Papelito Cáceres se pide, ¿no? Sí. Ya, según Papelito Cáceres dice que Marcelo le ha dicho que todo está bien. O sea, en general, todo está bien. Lo que estamos mal es el mundo. Argentina, el mundo contra ellos. El eclipse. ¡Eso, súbele! Distinto Polino. Como ya lo conocen, ¿no? Ya Mirta no se quiere ni aprender el nombre. ¿Cómo se llamaba la peruanita? Dice, ¿no? La multiplicaron por cero, ¿ah? Sí. O sea, a ver, ¿cómo preguntó por Milet Figueroa a Mirta Legrand? A ver, y eso que la vio también cuando tomaron la portada de Gente, ¿te acuerdas? Ay, no la estaba evento. Mirta, Susana, Marcelo, obvio. Marcelo, que la... No la registraron mucho, ¿no? Le hicieron un barrido así como, esta es la nueva, ¿no? Bueno, y ahora Mirta, que parece que tampoco la recordó mucho el nombre ni nada, ¿cómo preguntó así a Yanira La Torre? Mira. ¿Rompió con la peruana? ¿Rompió? Rompió con la peruana porque me lo niegan. ¿Sí? Vos, haceme caso a mí. Sí, ya voy a desandar ese camino. Ya sabe. Sí, algo pasó. Somos muy amigos. No les, se siente. No lo vuelo, lo sé. Lo sabes, listo. Tengo un tema que no puedo contar, hay cosas que si no vendo a la fuente, pero eso está finiquitado. Sí, él está en Madrid, fue a festejar su cumpleaños. Ah, sí. Está sí. Grey, fue está toda grabando. La familia, pero la peruanita no fue. No se llama la peruana de Milet. Miren. Ellos lo niegan. Ahí lo tienen. Va toda la familia, estuvieron en Madrid. Esa relación está finiquitada, pero no puedo confirmarlo porque he hecho a la fuente. Pero Polino dice lo contrario. Pero una fuente que te dice eso, lo único que te puede decir una fuente que la receta está finiquitada y tú confirmarlo. Es Marcelo. La mesa de la reina madre, ¿no? Como es la Mirta Legrand, tú tienes que no vas a ir ahí a soltar un dato al pedo, como dicen ellos, ¿no? ¿Qué cosa? Tiene que habérselo dicho, como no puede, para no decirme lo ha dicho Marcelo prácticamente. Sí. ¿No? Porque ¿quién más te puede confirmar eso como para que tú lo digas? O sea, es Marcelo que le ha dicho sí, pero ya no digas algo así. Ah, pero por eso, pero si Marcelo le ha dicho a ella, ¿por qué Polino, que también trabaja en el Canal América, donde también trabaja Marcelo, dice lo contrario? Y se ponen de acuerdo.
No se ponen de acuerdo, pero Yanina Latorre está muy segura de lo que y, dice. Y lo repite, y lo repite. Y sería, y repite. Pues, patinar de una manera que no la beneficiaría en nada, pasearse por todos los programas. Y él, esto no es América, esto es el 13, ya, ¿no? Entonces, ahí decir también y soltar, por eso te digo, ya esa noticia, confirmarla, en la mesa más famosa de la Argentina, no es poca cosa. Mesa que más aplaude, ¿eh? Me encanta la señora Mirta Legrand. Mirta con sus 97, bien años puestos, claro. ¿No? Bueno, ustedes dirán, ah, es que no se acordaba por la edad, ¿no? Y no, se acuerda de todo. Más lúcida que todo. Claro. Y estudia a todos los invitados. Y también ella en el corte dirá, les dije. Sí, ya, sí. Sí. No, y tiene muy claro que la peruanita no fue a Madrid. Entonces, si no claro, porque ya mucho tiempo, ya Mileta podía haber ido el fin de semana, por si un no día. Te incluyen en la celebración y hay todo esto alrededor, y no hay claro que sí, o sea, es prácticamente ha salido con, le falta el pasamontañas y estamos hechos, ¿no? Todo está bien, muy bien. Pero Milet no declara como antes, no. Declara como alguien que es políticamente correcta, ¿no? No se enrolla ya diciéndonos nada más, aprieta el paso, se mete rápido al auto. Gracias, gracias. Todo está muy bien. Gracias, todo muy bien, sonrisa. Solo falta que diga, Kaori, hijita, ven, ¿no? Bueno. Para que la salve. Y ahora esta recomendación para ti. Shampoo Pillín, el sachet más grande del mercado con 70 mililitros para proteger a tu mascota y dejarlo limpio y hermoso. Escoge la presentación de acuerdo a tu necesidad y a tu mascota y sigan disfrutando de buenos momentos. Todos cuentan con aromas frescos y cuidan su piel. Demuéstrale a tu mejor amigo todo el amor que siente por él utilizando Pillín, otro producto del Dr. Flop. Gracias, Dr. Flop. Shakira se ha sometido a esta famosa prueba de las alitas picantes. ¿Cómo es eso? Se ha revelado detalles desconocidos. Se tiene que comer unas alitas picantes. Ay, me muero. Va a soltar, le pica la lengua, le pica la lengua. Tiene más picante, tiene más picante. Suelta datos como estos. Ya llegó, Carito, con esta maravilla llamada Easy Touch y te vamos a contar todo lo que puede hacer por ti. Bienvenida, Carito. Gracias, Rodrigo. Y empezamos el lunes con un productazo. Si a ti te encanta tener todo sumamente limpio, pero te preocupa utilizar equipos que estén durante toda tu sala ocupando espacios, no puedas subir las escaleras o tienes que aspirar el carro y este equipo te dificulta por los cables y todo lo demás, este producto es el que estás buscando. Primero, súper ligero y portátil. Además, no necesita cables, lo tienes que cargar y te dura muchísimo tiempo. Segundo y muy importante, atención, tiene el famoso filtro EPA. ¿Qué es esto? La nueva tecnología en filtros para aspiradoras. Cuando tú tienes una aspiradora normal que tiene una bolsa, generalmente cuando prendes la aspiradora sale un polvo que es muy finito, que eso hace que las personas que tengan alguna alergia puedan enfermarse nuevamente. Este filtro retira absolutamente todo y es fácil de utilizar. Se lava y te va a durar por muchísimo tiempo más, pero además tiene una gran potencia y este equipo es un 3 en 1, Rodrigo, porque no solo es una aspiradora, sino también es un inflador de llantas y pelotas y además tiene una potente luz que te permite ver en la oscuridad si vas de paseo a algún lado. Aspiradora e inflador. E inflador y luz potente. Y pelotas. Ahí está, vamos a ver en este momento lo potente que es. Voy a probarlo alzando, tú sabes que el celular es un poco pesado, quiero que veas. Si levanta el teléfono es porque ese motor no va de broma. No va de broma, exactamente. Además tiene un panel para que puedas ver cuánto necesita medir tu llanta del auto, ahí está, cuánto va llenando para que veas si la presión es indicada y además cuenta con una luz que te permite ver exactamente bien en la oscuridad. Lo puedes llevar en tu auto, lo puedes utilizar en tu casa, donde tú quieras, para facilitar absolutamente todo. Y quiero que vean nuevamente en la cámara, esto blanco que ven dentro es el famoso filtro EPA, así que si ustedes están pensando adquirir una aspiradora, hagan que sea una que tenga este filtro que les va a ayudar muchísimo. Y la mejor del mercado, sin lugar a dudas, es esta que tiene Quality Products, Rodrigo. ¡Qué maravilla! Tienes que marcar ahora el número que te voy a decir y va a aparecer en tu pantalla. Es el 203-4050. Porque para este productazo y solamente para mis rodriguistas que dicen que lo vieron aquí en el show, vamos a activar preciazo con descuentazo para ti. Así es, Rodrigo. Un preciazo de lanzamiento activamos en este momento solo para las primeras 50 rodriguistas, llamadas 51-52, tiene el precio original, pero además el producto viene con todos estos accesorios, Rodrigo, que te van a permitir utilizarlo de manera eficaz. Pero si tu llamada entra dentro de las primeras 50 comunicaciones, hoy vamos a estrenar regalo. Miren lo que les vamos a dar. Esto es una maravilla. Si eres de las personas que siempre se preocupa que sus pisos no se rayen, les presentamos los protectores
para sillas y sillones de Quality Products. Son de talla estándar, se extienden según el tamaño de las patas que tengas de tus sillas, de tu mesa. Es una maravilla. Talla universal. Para todas las patas, para que no te rayen el piso. No te rayen, y además tiene un filtro en la parte de abajo que permite que las puedas deslizar fácilmente sin rayar absolutamente nada. Y este es el regalo que hoy estrenamos para todos ustedes por la compra de su Easy Touch 3 en 1. Ya lo sabes, un descuentazo por la compra del Easy Touch y un regalazo si nos llamas ahora al 203-4050. Lo único que tienes que hacer es decirnos en dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Products. Y ahora, la bichota hizo tremendo concierto en Colombia y prepara ya su visita. Ya no falta nada a nuestro país. Ya se viene, ya está cerca y estamos próximos a vivir también ese conciertazo que seguramente va a dar la Karol G, que está atravesando totalmente el mejor momento de su todas las edades en su concierto, ¿viste? No es solo chibolada, unas de 78 años ahí entre... ¿Cuándo es el concierto? En junio. Ah, está... Este viernes. ¿Sí? Yo no sé por qué pensé que era después. Claro, es que nosotros después era en abril, pero ya estamos en abril y rápido se pasa. Claro, era como en abril. Sí. Pero estamos pensando en el de Miguel, que era en febrero. El tiempo se pasa volando. Bueno, vamos ahora con esta recomendación para ti. Este viernes, ya la bichota ahí. Qué raro. Bueno, la bichota. Bueno. El pollo McCrispy con las 3B lo tiene McDonald's. Bueno, bonito y barato. ¿Y qué mejor? En banquete, para compartir en familia o con amigos. Por eso McDonald's presenta el banquete con ají criollo, que incluye 6 piezas de pollo McCrispy, 6 McNuggets, 3 papas regulares y el delicioso ají criollo a tan solo 39 soles con 90. Un super precio. ¿Qué esperas? Pide por McDelivery o acércate a tu McDonald's favorito y disfruta del pollo McCrispy con ese crunch que te encanta. Solo en McDonald's. Gracias, McDonald's. Y ahora, Dina Boluarte, nuestra presidenta. También de primer impacto, sí, también es alto impacto, insólito, todo. No, ha generado burlas, ¿por qué? Por las contradicciones en sus desopilantes explicaciones que dio con respecto a los relojes y joyas que hoy la vemos lucir. Mira. Respecto de los relojes, debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo Wilfredo Scorima, mi guayqui, mi hermano, me los haya prestado, quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo. Un juego de collar y de pendientes con perlas cultivadas, marca Van Cleef, de $70,000. Totalmente falso. Estos pendientes que me los he puesto hoy día y este collar, ¿saben de qué marca es? Unique. Y vean ustedes la cajita, totalmente usada. Este es el juego de mi propiedad. Y estos son los pendientes. Es de plata. La tarjeta que encontraron en mi domicilio no estaba escondida. Estaba en mi estudio, en una cartuchera donde están totalmente guardadas mis tarjetas de mi trabajo profesional. Y al momento de devolverles los relojes a mi amigo Wilfredo, seguramente se me habrían quedado por olvido en esa cartuchera. Este es el verdadero no aclares que oscureces. ¡Oiga, señora! ¡Vaya a tomarle el pelo a su abuela! ¡Siéntese! ¡Qué horror! ¡Está sentada! Mejor horror. Nos paramos y nos vamos. Eso, ya que ella está sentada, lo que nos toca es retirarnos. No dar auditorio a esto. Solo en Perú pasa esto. ¿Qué tal? Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, todavía hay más. Y ahora, para ver mejor, estás pegado a tu smartphone en Instagram, TikTok y Facebook. Pasas muchas horas en tus juegos favoritos. Utilizas tu computadora, tablet y celular para hacer tus tareas del colegio o universidad. Entonces estás expuesto a las molestias en los ojos, como la irritación, ojos rojos e inflamación. El nuevo Floril Smart Gamer te trae la solución. En esta vuelta al colegio desaparece el ojo rojo e irritación producido por las pantallas de tu smartphone, tablet o laptop. Floril Smart Gamer es para ti. Pídelo en tu farmacia preferida
vida y llévalo siempre contigo. Completa tu botiquín con Floril Smart Gamer. Gracias, Floril Smart Gamer. Ay, ay, ay. Ya está plenamente identificado este objeto. Esto sí. Con esa sobrereacción. También claro, la foto, la cara. Despedida, violenta. Salvaje. En el que, acercándose a este portero en Miraflores, le propinó cachetadas, puñetes, empujones y patadas. El viernes pusimos esta información, hicimos público este momento y ya se ha identificado a este sujeto que lo vamos a poner a pantalla completa. Lo famoso, todo ahora aquí en el show. Se identificó al agresor, su nombre es Ricardo Amiel Pérez Iannoli. Míralo. Este es el rostro del agresor que se ha vuelto viral, tanto en medios de comunicación como en redes sociales. Ricardo Amiel Pérez Iannoli agarró a golpes a Martín Sánchez, un conserje de un edificio en Miraflores, quien solo le pidió mover su auto porque estaba mal estacionado. Le dije que por favor se mueva, que al frente hay una playa de estacionamiento, si se han percatado, y que se podía llevar, que se lo podía llevar la grúa. No, no era vecino, no era visita, no era nada, para mí era un NN. Ahora que tengo la información de él, se baja, me comienza a insultar, todo tipo de insultos posibles. Yo estaba de lo más tranquilo hasta ahorita. Se lo va a llevar la grúa, vas a quedar mal. Es ahí donde él baja. Me abraza, queriéndome agarrar los hombros. Y me dice, mira, hermano, le digo, no me abraces, le digo. Y ¡fua! Me da el primer lapo que me cae y me... Es el lado de acá que tengo hinchado. Quiso hacerle creer que iba a ser amable cuando en realidad tenía planeado agredirlo a punta de cachetadas, puñetes y patadas. Y ya cuando entro al edificio es donde me patea, se agarra y patea. Y yo estaba con las manos acá, entonces evitando más que nada que entre al edificio. Y después agarró, se retiró y justo no había nadie y las cámaras del edificio no dan con el carro porque justo la placa había un carro rojo adelante y cuando se va también era de noche y no ayudaba mucho. Ricardo Amiel Pérez Iannoli resultó tener antecedentes. Primero por pelear en la calle con una mujer en Miraflores. Luego por agredir a otro hombre. El mismo que le metió dos cabezazos, le reventó su labio cayendo al suelo y el denunciado, al verlo en el suelo, le seguía agrediendo físicamente. Y ahora le pega a otra persona porque no toleró que le pidieran mover su carro. Definitivamente este sujeto actúa como un verdadero matón. Afortunadamente Martín tiene el apoyo de los vecinos y es por eso que decidió denunciar. Es algo terrible, ¿no? O sea, Martín es colaborador de nosotros hace más de 4 años. Es una persona muy bondadosa, muy correcta y no podemos bajo ningún punto de vista permitir eso. Tenemos perfectamente identificada a la persona. Es un abuso eso, no se puede abusar contra las personas que encima nos apoyan, ¿no? Estoy con un descanso médico de 2 días que fui al seguro de Angamos. Me dijeron que vayas y me dieron un papelito de señales por si me desmayaba, por si vomitaba, convulsionaba, ya para que vaya a neurocirugía de inmediato. Martín ya presentó la denuncia contra su agresor y esperemos que las autoridades actúen como se debe. Al no responder no es porque se encobarre ni nada, es porque he visto varios casos así y suponiendo que alguien le da un mal golpe, puede quedar mal. Y por las denuncias... Quiero saber si está preso este salvaje. Visto, ¿no? Ella es un tipo que tiene antecedentes de... violencia, mal manejo de su ira. No, pero ya te revela pues el perfil que tiene él, ¿no? Es un perfil violento, agresivo. Lo metan preso. Se le sale la cadena de la bici y empieza a pelear, ¿no? Empieza a golpear. Entonces ahí te tienes que dar cuenta ya con los antecedentes que tiene que este tipo... Oye, ahora fuera de vaina. Que se vaya a tratar antes de ir a la calle, ¿no? Ahora no hay que ser prejuicioso ni nada. Por las apariencias no hay que ir. Pero tiene cara de salvaje. O sea, tiene toda la pinta. Qué rabia. Pero basándonos en los hechos, ¿no? En los hechos. Por eso digo. Basándonos en los hechos, no solamente lo parece. No, lo es. Que lo es. Entonces ahí lo tienes en tu pantalla. Qué vergüenza para su familia, pobre. La pantalla completa, ahí lo tienes. Déjalo ahí, por favor. Míralo ahí. Su nombre es Ricardo Amiel Pérez Iannoli. Y en declaraciones que dio en exclusiva,
para nuestro canal, ahí lo ven, como él dijo que solamente le dijo que no lo abrazara y de la manera más amable. ¿Qué? Podemos poner esa parte, por favor, en donde el portero habla con nosotros y dice, mira, solamente le pedí que moviera su auto. Sin embargo, lo tomó de, mira, ahí está. ¿No? Y que se podía llevar, que se lo podía llevar la grúa. Ajá. No era vecino, no era visita, no era nada, era un, para mí era un NN. Ahora que tengo la información de él, se baja, me comienza a insultar, todo tipo de insultos posibles. Yo estaba de lo más tranquilo. Estaba ¡míralo! Se lo va a llevar la grúa, es que vas a quedar mal. Es ahí donde él baja, me abraza, queriéndome agarrar los hombros, y me dice, mira, hermano, le digo, no me abraces, le digo. Y fue, me da el primer lapo que me cae y me... Primero cachetada y puñete. Es el lado acá que tengo hinchado. Quiso hacerle creer que iba a ser amable cuando en realidad... Porque se había viralizado en principio una foto y era muy distinto porque estaba sin barba de una época en la que seguramente habrá sido el primer DNI que se sacó. Pero esto es como se ve actualmente y cómo puedes identificarlo mejor. Ahí está. Ricardo Amiel, Pérez y Anoli es este sujeto que sin ninguna piedad y ya con antecedentes agredió nuevamente a otra persona, en este caso a este portero en Miraflores, pobre solo señor. Por decirle que mueva su auto, es decir, por cumplir con su trabajo. Así estamos, los seres salvaje, humanos, salvaje. Con total ausencia del control de su ira, le pegó como quiso. Y abusó de una manera allí... Prepotente del señor que solo cumplía su trabajo. Nuestra solidaridad con él. Y ahí está. Que pague. Identificado el agresor y que pague lo que tenga que pagar. Vamos ahora con esto. Rodrigo, ¿sabías que en abril Rico Can y Rico Cat, las marcas líderes del mercado, tienen una promoción donde puedes ganar hasta 100.000 soles en premios en efectivo? Cuéntanos, ¿cómo hacemos para participar? Solo debes comprar uno o más productos de las marcas Rico Can, Rico Cat y Rico Crack. Envías tus datos y fotos del producto al número de WhatsApp que encontrarás en sus redes sociales y listo, ya estás participando. Ahora mismo todos a participar y recuerden que es súper importante comprar alimentos que estén hechos con tecnología de punta que asegure en su calidad. Gracias, Rico Can y Rico Cat. Volvemos en 4 minutos con 50.